Gloria. Asciende un hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza. Así mismo nuestro Dios en esta edad perversa sacará una noche. Mostrará al diablo que ella no es como Eva, que a la palabra descreyó y aceptó una mentira que trajo muerte al mundo entero, pero esta novia no será. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta en esta edad perversa. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Eva ya no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Aleluya. Sí, Señor. De un gran fango asciende un hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza. Asimismo nuestro Dios en esta edad perversa él sacará una novia perfecta. Quiere demostrar Satanás, quiere demostrar al diablo que ella no es como Eva, que a la palabra descreyó y aceptó una mentira que trajo muerte al mundo entero. Pero esta novia no será igual. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella será hasta el fin. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo
permanecerá hasta el fin, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Aleluya, gloria sea a nuestro Señor, aleluya, gloria sea al Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, aleluya. A los hermanos que están conectados, vamos a hacer una oración para empezar este servicio. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, y tomarías otra cosa, Señor, sino que tú. Si no sería la palabra, Padre, Padre, a la imagen y semejanza de Dios, Señor, Padre, así como tu Hijo Jesucristo, Señor, un varón perfecto, Señor. Esta novia será, Padre, ella no será como Eva, Padre Celestial. Ella tomó razonamiento, Padre Celestial. Pero esta novia llegará a la estatura del varón perfecto, Señor. Padre, ella tendrá, Padre, esa revelación coronadora, Padre Celestial. Padre, esa piedra de corona, Señor. Tú perfeccionando la pirámide y coronándola, Padre Celestial. Oh, te agradecemos, Señor. Pero para eso, Señor, se requiere este tiempo, Padre Celestial, este tiempo de preparación, Padre Celestial, que también sería, Padre, un tiempo de lucha, Padre, un tiempo de batalla, Señor. Y tú nos has llamado, Padre, no a un día de campo, Señor, sino a una batalla, Padre Celestial, la batalla más grande jamás peleada, Padre, donde debemos estar atentos, Padre. Tú nos abriste el libro, Padre Celestial, para conocer todas las artimañas del enemigo, Señor. Oh, que viene, Padre, en una manera muy engañosa para este tiempo, Señor. Así como avanzaste, Padre, en tu perfección, Señor, así también el enemigo avanzó, Padre, porque tú no elegiste, Padre, un enemigo, Padre, cualquiera, Padre, para esta batalla. Tú también, Padre, elegiste a un enemigo, Padre, porque tú eres justo, Señor, a un enemigo a tu altura, Padre Celestial, para medir fuerzas, Padre. Y esta novia, Padre, te representaría en este tiempo final, Padre. Tú serías el Mesías caminando, Padre, en hombres, Padre Celestial, en este tiempo final, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas nuestros corazones, Padre. Nuestra predisposición para la palabra, Señor. Para poderte representar bien, Padre, en este tiempo, Padre Celestial. En esta batalla final, Padre. No es que nuestro deseo, Padre, sea alineado con la palabra, Señor. Nuestros íntimos deseos, Padre, que sean alineados con esa palabra, con esa teofanía, Padre.
Oh, Señor, para poderte agradar en este tiempo, Padre Celestial. Padre, te damos gracias por ese privilegio que nos has dado en esta hora, Señor. Y te pedimos que nos bendigas más con tu palabra, Padre. Que tu palabra sea limpiándonos, Padre, llenándonos, Padre, y posicionándonos más, Padre. Padre, para vencer todo el enemigo, Padre, en su manera más sutil, Padre Celestial. Que podamos discernir al enemigo en cada mover, Señor, Padre. Y sabemos, Padre, que nuestro enemigo, Padre, más grande somos nosotros mismos, Señor. Aquí es donde tenemos que librar ese campo de batalla, Padre Celestial. Te pedimos la bendición por tu palabra, Padre. Y sabemos que tú empezaste la obra, Padre, y tú la culminarás, Padre. Bendice a cada hermano, Señor, en este lugar que ha venido, Señor. Bendice, Padre, a cada hijo tuyo conectado a través de la red, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ese privilegio. Amén, amén, aleluya. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, nuestra hermana María. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestra hermana María tiene una alabanza. Aleluya. Señor, mientras más
Aleluya, anhelamos esa plenitud de la palabra. Ese es solo el deseo del creyente, llegar a ser la palabra. Aleluya, llegar a ser esas epístolas vivas. Aleluya, esos testigos de la palabra. Aleluya. Testigos de su majestad, hemos visto al Señor cumplir su palabra y sabemos que somos personajes de su gran sinfonía. Actuamos en lo que hemos visto y hemos oído. Siempre debemos vivir alabándole. Somos epístolas vivas, leídas de todo. Para mí Él es poderoso, de nuevo encarnado. Somos epístolas vivas, leídas de todo. Hermano, de la vida desplegada de Jesucristo, Cristo ha resucitado, despierta Jesús a la escena otra vez, y Él glorifica su nombre una vez más en sus que la palabra está en la novia. Es Jesús en la segunda cabalgata. Cabalgue su majestad al lugar correcto, el trono del corazón. Te agradecemos por ser parte de tu reino. Oh, siempre, aleluya. Vivir alabándole, somos epístolas vivas, leídas de todo. Para mí Él es Dios poderoso, de nuevo encarnado. Oh, somos epístolas vivas, leídas de todo. Cada día luchamos con la espada del rey en la boca, venciendo al enemigo a cada paso. Traigamos al rey rechazado, agua limpia y fresca, por vivir digno de este evangelio. Siempre debemos vivir alabándole. Somos
un espectáculo. Somos un espectáculo en el mundo de su vida, de la vida desplegada de Jesucristo. Cristo ha resucitado, despierta Jesús a la escena otra vez. Glorifica su nombre una vez más en sus hijos. Siempre debemos vivir alabándole, somos epístolas. Está en la novia. Hoy sabemos que la palabra está en la novia. Es Jesús en la segunda cabalgata. Cabalgue su majestad al lugar correcto, al trono del corazón. Te agradecemos por ser parte de tu reino. Oh, siempre, siempre vivir alabándole, somos epístolas vivas, leídas de todo. Para mí es Dios poderoso, de nuevo encarnado. Somos epístolas vivas, leídas de todo. Para mí es Dios poderoso, de nuevo. Aleluya, cada día luchamos esa batalla. Cada día luchamos con la espada del rey en la boca. Venciendo al enemigo a cada paso. Traigamos al rey rechazado, agua limpia y fresca, por vivir digno de este evangelio, le adoramos. Siempre debemos vivir alabándole, somos epístolas vivas, leídas de todo. Para mí Él es Dios poderoso, de nuevo encarnado, somos siempre debemos vivir. Siempre debemos vivir alabándole, somos epístolas vivas, leídas de todo. Para mí Él es Dios poderoso, de nuevo. Aleluya, somos, somos epístolas vivas, leídas de todo. Para mí Él es Dios poderoso, de nuevo encarnado. Aleluya. La palabra revestida de carne otra vez. Aleluya, una novia palabra, haciendo las obras mayores. Aleluya, puede pasar nuestra hermana Juanita. Aleluya, obras mayores que estas haremos. Esa es la promesa. Aleluya.
Aleluya, esa es la promesa que Dios nos dio. Aleluya. Él nos ha dado la plenitud de la palabra en este día. En el mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Del año 61, el párrafo 45 dice: y Dios en toda ocasión manda al pueblo un verdadero siervo, un profeta verdadero, el cual traerá la verdadera palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que siempre libera a la gente, siempre. Aleluya, aleluya. Y Él nos envió la revelación de la palabra, la plenitud de la palabra para esta hora, para romper esos yugos de esclavitud del enemigo. Aleluya, siete sellos revelados. Aleluya. Gózate que ha descendido nuestro pariente vengador. Ven, gózate que ha descendido nuestro pariente vengador, con su espada desenvainada que al enemigo degolló. Liberó a su novia amada, siete cadenas se rompió, y al sentarla en su trono, un nombre nuevo es de Dios. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Ven, gózate que ha descendido nuestro pariente redentor. Descendió con un librito abierto, siete misterios reveló. Esos misterios son los nombres que con amor Él nos habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos hasta adopción. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los porque fuera de esta promesa solo la tribulación. Aleluya, hermanos, se queda las que en cada culto Él nos visita, hablando por su ministro, llevándonos, llevándonos a perfección. Son siete sellos. Nuestro pariente, nuestro pariente vengador, con su espada, esa palabra al enemigo degolló. Liberó, liberó, siete cadenas se rompió, siete cadenas se rompió, y al sentarla en su trono, un nombre nuevo en el Dios. Son siete sellos. Revelado.
esos misterios son los nombres que con amor Él nos habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos adopción. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. A recibir la predicación de la palabra. Puede pasar nuestra hermana Gabriela. Aleluya, anhelo. Revelo mi identidad.
cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos hacia una nueva dimensión, hacia una nueva Dios le bendiga, hermanos. Dios los bendiga grandemente a cada uno. Y gracias que Dios nos permite poder tener esta reunión en este día. Definitivamente, nuestra jornada aquí en la tierra, que podamos ser agradecidos con Dios de que nos da la oportunidad de poder reunirnos alrededor de la palabra del Señor en nuestra necesidad. Que Dios lo bendiga a cada uno y que podamos sacar provecho a esta oportunidad que tenemos. Hemos visto el efecto del interés que la palabra de Dios produce para nosotros cuando el interés está en nosotros, y definitivamente los recursos siguen siendo infinitos. Y es que podamos aprovechar este día. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos presentes, también a nuestros hermanos a través de la transmisión. Gloria al Señor. Bueno, también bienvenida a nuestra hermana Blanca, a nuestro hermano a Milagro. También a nuestro hermano Charlie. Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Y Dios lo bendiga a todos los hermanos también a través de la transmisión. Apocalipsis, vamos a leer rápidamente, estábamos introduciéndonos en este tema de la hibridación y sus consecuencias. Apocalipsis 6. Vamos a leer una vez más el cuarto sello. Dice así, del versículo 7. Versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra,
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Queremos orar un momento. Señor Jesús, queremos agradecerte que nos des este día la oportunidad, Señor, de estar con nuestros hermanos aquí, en este lugar. Definitivamente te agradecemos porque aún siendo conscientes, Señor, de una manera limitada de la necesidad de nuestra alma, encontramos, Señor, glorioso estas oportunidades, aún, Señor, no siendo completamente conscientes de la necesidad de nuestra alma. Pero con lo poco que somos conscientes, de verdad te damos gracias y que cada día podamos, Señor, ser iluminados en nuestro entendimiento para poder disfrutar mejor nuestras reuniones y poder sacar más provecho, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos encomendar a ti todas las cosas, que cada uno pueda anhelar en su corazón que tú tomes, Señor, el liderazgo en cada área de nuestra vida y que toda nuestra necesidad sea suplida en gran manera, Señor, en todo nuestro mundo, en nuestra alma. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Como creyentes tenemos la advertencia, cualquiera que lee la Biblia, tenemos la advertencia de toda la Biblia de que definitivamente ir a ver al final una gran decepción para muchos, millones de gente decepcionada. Jesús lo advirtió. Jesús lo advirtió. Definitivamente no queremos ser gente que no presta atención a las advertencias de la palabra de Dios. Pero todavía nosotros estamos acá, no queremos al otro lado esperar que allá recién nos demos cuenta de lo que nos falta. Y bueno, no vamos a poder venir a corregirlo. Aquí sí podemos corregir las cosas. Y Dios rico en misericordia, sabiendo nuestra necesidad, abrió los siete sellos para hacer disponible el entendimiento de todo lo que necesitamos para no fallar en nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Porque está establecido que los hombres mueran una vez después del juicio. Y bueno, todos vamos a pasar por ahí. Definitivamente cada uno que va a entrar allá, pues no es que yo siento, que me parece que yo esto, definitivamente es por las reglas de su palabra, y eso definitivamente no hay nada que hacer ahí, porque es perfecta la palabra del Señor. No hay nada que cambiar, no hay nada que agregar. Entonces debemos venir siempre entendiendo la palabra de Dios. Jamás se va a alinear a nosotros, somos nosotros los que tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Entonces, con esas advertencias queremos examinar la advertencia, la instrucción de Dios de cómo es que el enemigo buscaría tener éxito sobre el pueblo de Dios y cómo nosotros poder evitar ese éxito. Ese es nuestro anhelo, que podamos nosotros dejar de ser insensibles al mundo del alma de las personas, ¿sí? Que podamos nosotros visualizar que hoy nos podemos nosotros cada uno quedarnos con nuestro propio parecer y nuestro propio sentir y nuestra propia soberbia, ¿no? Y a veces la llamamos fe, pero hermanos, en el mundo allá frente a Jesucristo lo único que cuenta es lo que está escrito en la palabra del Señor. Por lo tanto, al reunirnos, que podamos poner mucho en escena cada advertencia de Dios, cada advertencia de su palabra, que podamos ponerlo tan a la vista de cada uno de nosotros que podamos visualizar las cosas que nos conviene. Entonces, una de las cosas que son el tiempo del fin es el cuarto sello, ¿sí? El tiempo del fin, ve usted, es el cuarto sello. Y las cosas y los poderes del diablo operando aquí antes del rapto son los mismos poderes, el mismo cuarto sello después del rapto. Es el cuarto sello aquí antes del rapto y es el cuarto sello después del rapto, en la gran tribulación. El mismo enemigo, la misma muerte cabalgando, ¿sí? Entonces, Dios abrió el misterio para entender las cosas que van a tomar lugar. Por eso que al enfocar estas cosas estamos enfocando algo muy serio, muy determinante, y bueno, si lo asimilamos como debe ser, vamos a ser grandemente bendecidos. Que podamos tener el anhelo siempre, que cada hermano no falle al final del camino. Que no queremos aferrarnos en ese pensamiento calvinista, ve usted. Ah, bueno, estamos predestinados, Dios, y no. Queremos entender, a todos Dios le ha dado la misma posibilidad. A todos Dios le ha dado la misma posibilidad. Pero depende cómo respondemos a esa posibilidad que Dios ha dado. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros damos respuesta a Él? Entonces,
Siento que el tiempo pasa rápido, los días van avanzando y quién sabe, no queremos que al final uno diga, uy, esto me faltó, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Que cada uno pueda tener el anhelo en su corazón, si fuera mañana, si este fuera mi último día, quiero estar listo. Y nosotros debemos lavarnos ya de pensamientos que más adelante me arreglaré, poco a poco me arreglaré. Esa, cuando usted recibe esa unción, ya no lo va a dejar ya. Va a llegar el rapto y te voy a decir más adelante. ¿Sí? Usted siempre debe estar dispuesto al tiempo, a ver la realidad en tiempo presente. Siempre en tiempo presente. Siempre desee estar alineado hoy. Entonces, estos temas que nosotros estamos viendo, entrando en la palabra de Dios, de verdad deben ser suyos. Por lo tanto, usted debe traer todo lo que necesita para llevarse sus notas y todo por el estilo. ¿Sí? Nunca nos aferremos al pensamiento rutinario de que siempre las cosas van a ser así. Siempre debemos pensar, ¿qué tal si no fuera nuestro último servicio? Pues queremos tener todos los recursos. ¿Sí? Para que podamos nosotros caminar más adelante de esa manera. Porque recuerde que si nosotros no deseamos ser uno con la espada del Señor, pues no cumplimos ningún tipo de la profecía de los que son la novia del fin. Entonces, si no le prestamos interés y atención a cada tema de la palabra de Dios, definitivamente, así como tratamos la palabra de Dios, así seremos tratados por Dios. A veces nosotros caminamos, ¿ve? Yo le digo estas cosas porque sé, esas unciones vienen a mí. ¿Sí? Estamos viviendo en el mismo tiempo. Yo percibo y soy bombardeado por las mismas unciones que le vienen a usted. Sé cómo funcionan esas unciones. De escuchar la palabra de Dios y decir, ah, sí, me acuerdo más adelante. Y pasa el tiempo, no me acuerdo nada. Sí, oye, ¿cómo era? ¿De qué se trató? ¿Qué texto era? Y todo en realidad es la soberbia. Sí, yo ya, tiene razón, ya la aprendí. Entonces es una actitud de soberbia y cada día estamos yendo más abajo. Cuando debiéramos nunca asegurarnos que esas verdades que se nos asigna, no perderlas. Más bien crecer en ello. Porque vemos que si la semilla es arrebatada, es porque fue junto al camino. Un terreno en lo cual no podía la semilla fructificarse. Entonces, son unciones que, bueno, ya más adelante, poco a poco, además, no nos liberamos muchas veces, casi en un 99%, de una vida solamente de iglesia, de un miembro de iglesia. ¿Sí? No nos liberamos. Y a veces tomamos la excusa de que yo no soy predicador. No porque uno no lo quiera hacer, sino por la mediocridad en la que nos gusta vivir. Que ya nos acostumbramos ya. Por la mediocridad en cuanto a la palabra de Dios. Usted puede ser muy bueno en su negocio, en su trabajo, eso no se discute. Como padre, de repente, tanto éxito, tanto trabajo por sus hijos, por su hogar, por su esposa, por su empresa, lo que sea, eso definitivamente no es nada, no tenemos nada que ver. Lo que en la vida cristiana es otro mundo, que definitivamente se debe correr conforme a las reglas de la palabra de Dios y no engañarnos. Cada uno debiera decidir cuando mínimo, si usted tomara la misma actitud que toma un universitario responsable. Si yo ingresé a la universidad de ahí en adelante, no voy a desaprovechar cada curso, no voy a decir, ay, yo falto dos, tres clases, o si no voy ahí nada más, me siento, escucho y no tomo nota de ningún ejercicio, ni no hago ningún trabajo. ¿Usted cree que ese universitario tenía algún futuro? No tiene nada. Más que eso, más que esa actitud debiera ser la actitud de un cristiano con respecto a la palabra de Dios. Más que esa actitud. ¿Sí? Porque muchas clases de esas a veces no se repite. Igual debiera ser, hermanos, porque son verdades que son nuestra necesidad. Y queremos siempre enfocarnos en la palabra asignada para el día en el que vivimos. Y vamos a mostrar estas cosas, como le dije, que este sello que nosotros estamos viendo hoy, este cuarto sello, en realidad es el cabalgar final de Satanás. Es la obra final. Y es el mismo poder y la misma realidad que operará en la gran tribulación. La misma. No hay más. Después del día en el que vivimos ya no hay más en el mundo de Satanás. Eso es todo. Voy a leerles el mensaje porque definitivamente no queremos hacer afirmaciones que se nos ocurra. No, que de repente usted afirma eso también. Y usted va a decir, ¿y cómo? ¿Dónde dice? Pruébame. Usted debe tener esas cosas. Como conversábamos con los hermanos. Ve, con algunas hermanas estábamos conversando. A veces uno
hermanos, a veces se eleva tanto en la soberbia que piensa que conoce la palabra de Dios. Y a veces estábamos hablando con algunos hermanos un poco el bautismo, ¿sí? Un poco el bautismo en el nombre de Jesucristo. Le digo, a ver, voy a hacer un poquito de alguien que no creo, a ver. De alguien que no cree el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y voy a presentarles la doctrina, la buena doctrina denominacional, porque hay otros que, bueno, pero hay unos que sí tienen una buena explicación. ¿Sí? Pero usted me presenta el bautismo en el nombre de Jesucristo, pues rápidamente yo les voy a mostrar con la Biblia que eso es para israelitas. Le voy a decir, Hechos 2, ¿qué audiencia son? Israelitas de toda nación. Son los israelitas, ahí está en la Biblia. Pero a los gentiles, dice, a todas las naciones, Mateo 28, 19. Y a los samaritanos, en el nombre de Jesucristo, Hechos 8. ¿Sí? Ahí está en la Biblia, esa es la doctrina. Así, ellos no le, hay buenos teólogos no le contradicen que el bautismo en el nombre de Jesucristo está mal. No, sí, sí, eso se aplica, pero para israelitas. Para samaritanos, en el nombre de Jesús, Hechos 8. Ahí está, dicen, los samaritanos se habían mostrado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo para israelitas, para judíos. En el nombre de Jesús para samaritanos. Y para los gentiles, a todas las naciones, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Ahí está en la Biblia. Ahí dice Mateo 28, 19. Ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Y bautizándose en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y en Hechos 2 estaban todos los israelitas, juntos de cada nación. Y dijo, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y luego, en el nombre de Jesús, allá en Samaria. Habían sido bautizados nada más en el nombre de Jesús, en Hechos 8. A ver, ¿cómo es que tengo que bautizarme en el nombre de Jesucristo yo? ¿Sí? Ahí no pueden salir con el que el profeta dice. No, 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 usted tiene que mostrarle con la Biblia ahí. Así es, correcto. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es? Uno debe anhelar, ¿ve? Anhelar ser un portador verdadero de la palabra de Dios. Porque nosotros podemos ser un portador que hace quedar mal el evangelio, y usted va a cosechar eso. Si aquí usted lo representa mal, mal va a cosechar. Como un trabajador que lo encarga a la empresa y le dice, muy bien, te designo, allá necesitan hacer levantar una columna y hacer una pared, anda tú, encárgate de ese trabajo. Luego vienen y reclaman, esa columna se ha caído, mira, mal material, todo desnivelado, esa pared está todo mal hecha. ¿Qué haría con ese trabajador, esa empresa? Simplemente le está haciendo perder. Y muchos de nosotros, con la forma de presentar la palabra de Dios, le estamos haciendo perder al evangelio de Jesucristo. Pero no nos sentimos nada. Hermano, la cosecha va a ser terrible. Entonces debemos anhelar ser buenos portadores de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces yo le digo, mira, muy bien. He hecho el bautismo en el nombre de Jesucristo. Solo para israelitas. Hechos 10, no son israelitas. Y dice que se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Son romanos, son en la casa de Cornelio, un centurión romano. ¿Sí? Hechos, que el nombre de Jesús solamente es para samaritanos. Hechos 19, eran de Éfeso, eran gentiles. Y se les mandó bautizar Pablo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay nadie que se haya bautizado de esa manera. No hay ningún gentil, no hay ningún registro. Entonces, pero le digo, uno tiene que tener las escrituras. ¿Ve? En cada tema. Sino que nosotros pensamos que nada más, pensamos que el cristianismo es solamente ser miembro de iglesia. Permítame mostrarle en el libro de los Hechos en qué consiste la razón del cristianismo y la razón de que el Espíritu Santo puede venir a nosotros. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 8. Pero recibiréis poder, ese es el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, observe, testigos en toda Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ese es el objetivo, esa es la misión que Jesús dio a su iglesia. El Espíritu Santo lo enviaré con una condición, que para que recibas poder, para ser testigos de él. No solamente, no, por eso venir a la iglesia, venir a una reunión, juntar nuestra fe es para ser instruidos, para examinar qué más cosas están estorbando a que Dios tome más control en mi vida y qué más cosas debo obtener del Señor. Pero cada uno debe ser luz de este mundo, cada uno debe ser sal de la tierra, cada uno debe caminar su vida creciendo más.
Quitémonos y lavémonos el concepto que por 2000 años se bombardeó de miembros de iglesia. Así no es. Hay una sola razón y un solo objetivo en que consiste el cristianismo: ser testigos de la verdad, ser testigos de Jesucristo. Entonces, cuando miramos estas cosas aquí, ¿ve? Y dijimos que estamos viendo el cuarto sello y ese es el cabalgar final de Satanás, antes del rapto y después del rapto. Antes del rapto contra la novia y después del rapto contra Jerusalén, contra los israelitas y la Virgen insensata. Es el mismo poder. Pero voy a leerles aquí en el cuarto sello mismo, para mostrar cuando Dios la abre. El cuarto sello empieza a mostrar, profeta, cómo es que este sello sería usado allá en la gran tribulación. El cuarto sello, lo voy a leer el párrafo 310. ¿Sí? El párrafo 310 del cuarto sello dice aquí. Ahora, aquí están uniéndose, llegando al reto de Armagedón, cabalgando un caballo de colores mezclados, del blanco al rojo y al negro. Son tres poderes distintos que se juntaron. Ese es poder político, poder espiritual, controlados por y poder demoníaco, ¿no? El cual es anticristo. Al mezclar todo esto se obtiene algo de la apariencia pálida y enfermiza sobre el cual viene montado este jinete, caballo amarillo, amarillo pálido. Ahora, no es el amarillo de color, sino es amarillo de palidez. Sí, es como falta de sangre en la persona, pues está amarillo es el amarillo de muerte. Entonces, ahora noten, porque hay personas que no quieren saber nada con el amarillo. No es ese amarillo, no. ¿Por qué es amarillo? Es el amarillo de muerte, el amarillo pálido, donde no hay vida. ¿Sí? Entonces, ahora miren, él viene cabalgando este caballo de apariencia pálida, pálida canosa. No es amarillo amarillo, sino de muerte, mezclado de negro, rojo y blanco, y viene a la batalla juntando sus súbditos de todas las naciones debajo del cielo. Daniel interpretó su sueño cuando vio el hierro, dice Roma, que pasó por todos los reinos. Aquí viene juntándose. Quédense quietos, ya vamos a terminar. Se empieza a mostrar cómo es que este cuarto sello, dice, cabalgando en su caballo amarillo, pero ¿qué está haciendo? Está juntando sus súbditos, ¿para qué? De los cuatro ángulos del cielo, para Armagedón. Ese es en el mundo después de la tribulación. ¿Sí? Todo eso es el mismo cuarto sello. Párrafo 311 dice: Ahora es que se están juntando para lograrlo, trayendo a sus súbditos de los cuatro ángulos de la tierra, cabalgando un caballo de color pálido y enfermizo, mezclado de tres colores. Es el mismo hombre. Pero en Apocalipsis 19 no solamente él se está preparando, pero Cristo también se está preparando para encontrarlo. Será una batalla ardiente y violenta. Cristo en Apocalipsis 19. ¿Se da cuenta que este cuarto sello es aquel con lo que Jesús pelea en la batalla final? Él sale en su caballo enfermizo, pálido. También Jesús viene en su caballo blanco. Ese es Armagedón, Apocalipsis 19. ¿Sí? ¿Con quién será la batalla final? El caballo blanco frente al caballo amarillo. Ambos están juntando sus ejércitos. Sí, ambos están juntando sus ejércitos. Por eso cuando usted mira y lee los siete sellos, usted debe saber cómo ubicarlo. ¿Dónde va? ¿Cuál es la razón de Apocalipsis 19? Porque dice la Biblia que Apocalipsis 19 sale a pelear con justicia, juzga y pelea. ¿Pero con quién va a pelear? ¿Con quién es la guerra? Con la cabalgada final de Satanás en su cuarto caballo. Entonces, pero ambos están juntando sus súbditos. Entonces dice, no solamente se está preparando, pero también Cristo se está preparando para encontrarlo. Será una batalla ardiente y violenta. Cristo en Apocalipsis 19. Cristo ha juntado los suyos y no los ha juntado de los cuatro ángulos de la tierra porque habrá un remanente pequeño. ¿Qué está haciendo? Los está juntando de los cuatro ángulos del cielo. Mañana en la noche veremos las almas bajo el altar y todo por el estilo. Rápidamente, para nada más afirmar ese punto, párrafo 195. Para que usted vea lo que estamos viendo, no solamente es el poder que es antes del rapto, pero también es el mismo poder que con el cual se llevará a cabo la batalla final. ¿Sí? La batalla final, en la gran tribulación, con lo que se enfrentará Jesucristo.
Entonces es importante estudiar de lo que se trata eso. El párrafo 195 dice: miren, viene cabalgando un caballo amarillo. Al aparecer en su cabalgada, su última cabalgada, su última. Esta es su última cabalgada. Ahora, y eso es nuestro día, será más adelante, es el sello predicho. Cuando esto suceda, la iglesia habrá subido. ¿Sí? Hoy no será una batalla física, no será una destrucción total. Eso es cuando la iglesia se ha ido. Entonces ahora, hoy es una batalla espiritual. Hoy es contra el alma, allá será físico y completo. No quedará ni raíz ni rama de esa batalla. Entonces dice, ve, ese sello predicho, cuando esto suceda, la iglesia se habrá subido. Cuando Cristo aparezca en la tierra, ve cómo aparece este individuo y llega a ser completamente el diablo, desde anticristo a lo largo, a través de falso profeta y luego la bestia, el diablo mismo. Y él está cabalgando un caballo amarillo, de todos los colores mezclados, para que sea pálido, color de muerte. ¿Sí? Después del rapto, dice, este caballo pálido es el que cabalga. ¿Se da cuenta? Pero antes del rapto es el águila enfrentándose a él, el cuarto ser viviente. Entonces, estos datos nos muestran que la escena en la que estamos viviendo, que no parece la muerte cabalgando de una manera, ve usted, tan alarmante que la Biblia y el mensaje lo resaltan, no parece. ¿Por qué? Porque hoy es completamente espiritual. Cuando hoy lo tratamos de buscar al diablo en la esfera física, perdemos nuestro tiempo. Hoy no ganamos nada yendo allá a decirle a la persona inmoral, al borracho, estás mal, lo que haces. No ganamos nada. Porque, ¿por qué? Porque esa gente, ve usted, está en una mejor condición que lo que está el religioso. Porque ellos son sinceros, no esconden lo que hacen. Al menos están fuera de, lo que, de la condenación que Jesús dijo: mejor fueras frío, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Sí? No ganamos nada tratando de atacar la obra del diablo en la esfera física. Porque hoy la batalla no es física, hoy el ataque no es físico. Hoy el ataque es contra el alma de la persona. Pero este mismo poder será el que se da en la tribulación y después de la tribulación en Armagedón. Es el mismo poder. Entonces, cuando usted nota eso, ahora vamos a mirar detalles de este personaje, cómo opera aquí. Vamos a leer en el mismo cuarto sello para quedar bien fundamentado de lo que se trata este poder. Porque estamos viendo, ¿ve?, que es el poder de hibridación, es el poder de mezclar. En otras palabras, es el poder cuando la persona dice: sí, yo sé que estoy mal, pero no estoy tan mal. Es exactamente ese poder. Sí, sí, que tengo alguna cosa mal, pero ya estoy cambiando algo. ¿Sí? Es exactamente ahí donde Satanás quiere tener a la persona. Es con ese lenguaje y es con ese pensamiento. Y eso será inevitable, la muerte. Por eso nosotros debemos saber en este día administrar nuestro lenguaje. Por ende, será administrar bien nuestro pensamiento, nuestro deseo. Porque una vez que llega a ser hablado, ya no evita su realización. Hay mucho poder en lo que habla cada persona. Nosotros nos podemos hacer los pobrecitos, los inocentes. Pero según la Biblia, cada creyente, cada persona tiene mucho poder, porque Dios creó a la persona, al ser humano, en el nivel más alto que toda la creación. Está en su condición caída, no es consciente de lo que tiene. Pero la palabra de Dios nos empieza a decir, y nos empieza a mostrar, que aún el lenguaje de aquella gente errada, dijo Dios, está bien, respeto. Dicen que van a morir, pues que mueran. Lo que ustedes dicen, que así sea. Mostrando que Dios no pudo irse más allá de su lenguaje. Mientras solo pensaban y se quejaban y ponían excusas, Dios siguió tolerándolos. Pero un día hablaron y dijeron: no puedo. Dios dijo: ya no puedo hacer nada. Ya lo dijiste, ya lo hablaste. Por eso, hermanos, cuando usted entiende estas cosas, de saber administrar las cosas que hablamos, ¿sí? No, usted no puede sentir que es cualquier cosa, puede sentir que no es así, pero no es lo que usted y yo sintamos. Es lo que la Biblia dice, es lo que mismo Jesús dijo: por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Usted dice: yo no hago nada, pero un lenguaje negativo, pesimista,
Digo, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Está escrito en la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando leemos aquí el párrafo 158 del cuarto sello, párrafo 158, por eso le dije, tome nota usted. Depende del interés que le ponga las cosas de la palabra del Señor. Tome su nota, vaya y vuelva a estudiar. ¿Ve? Sea un buen alumno. Muestre, a usted eso lo muestra Dios. Porque aquí también de repente usted toma sus notas, pero va y luego se olvida. ¿Sí? No. Conozca usted por la palabra de Dios lo que pasa en el mundo invisible. ¿Sí? Entonces, párrafo 158 dice, en la cuarta etapa de su ministerio, del ministerio de Satanás, porque la primera etapa fue su caballo blanco, la segunda etapa fue su caballo rojo, Satanás cabalgando su caballo rojo, la tercera etapa fue Satanás cabalgando en su caballo negro, pero la cuarta etapa, no hay más. Ese es su fin. Entonces dice, su ministerio final es llamado la bestia. Lo llama muerte, pero también, después de la tribulación se llama la bestia. Pero antes de la tribulación se llama muerte. Pero después del rapto, antes del rapto es muerte, después del rapto es la bestia. Es lo que Pablo dijo, hay alguien que lo detiene. Esa es la gente de rapto con el Espíritu Santo. Pero después del rapto, este mismo personaje llega a ser la bestia. Pero primero fue llamado el anticristo, ese es su caballo blanco. Luego fue llamado falso profeta, en el mismo caballo blanco cuando recibió corona. Y luego es llamado la bestia. Y lo hallamos aquí siendo llamado de bestia. Ahora, quiero que noten, eso fue después del cuarto caballo. Y en este cuarto caballo, si notan todos, el primero era blanco, el siguiente era rojo, el siguiente era negro, y en el cuarto estaban representados todos los demás, porque amarillo o pálido es rojo, y blanco y demás mezclados. Todo estaba mezclado en este caballo, así que llegó a ser cuatro. En realidad tres, los tres en uno. Todo estaba mezclado en una sola cosa. Muy bien, aquí nos da datos contundentes de que Satanás para su obra final necesita mezclar. No necesitó a la obra de hibridación, de mezcla, no lo necesitó en su primera cabalgata. Tampoco lo hizo en su segunda, tampoco lo hizo en su tercera, pero en su cuarta, en su cabalgar final, él necesita operar con mezcla. Él necesita operar con hibridación. ¿Sí? Él necesita mezclar esto que ya hizo, esto de acá, traer estos elementos. Él llega a ser un científico que trae los elementos químicos, sobrenaturales. Deja de su cabalgar en su caballo blanco, de su cabalgar en su caballo negro, de su cabalgar en su caballo rojo y empieza a sacar las células y empieza a mezclar todo para sacar un nuevo poder. El caballo amarillo es el resultado de la mezcla. Por eso cuando la mezcla viene, cada vez que viene la mezcla, la muerte llega. ¿Por qué Satanás ya no puede ir más allá? Porque se hibridó. Una vez que la hibridación entra, ahí termina la vida. Usted puede sembrar una naranja, un limón, un mango, y lo siembra y lo vuelve a sembrar esa semilla, y lo vuelve a sembrar esa semilla, y lo vuelve a sembrar. Pero de pronto, usted hibrida esa semilla. Lo siembra y lo injerta. Y ya no puede sembrar la siguiente semilla. Llega al fruto y ve, no puede producir. Ahí termina la muerte. Ahí termina la vida. Ahí empieza la muerte. ¿Se da cuenta? Por eso, uno de los puntos es que cuando viene la mezcla, ahí ya no puede ir más allá. Y es ahí donde nosotros debemos decidir ser alguien que no mezcla las cosas. No mezcle porque hay peligro, que no hay marcha atrás. Ya no se puede arreglar la situación. Ya no se puede retroceder. Es el fin de esa persona, de esa iglesia, de esa planta, de ese animal. Se da cuenta que por más que usted anhele y trabaje para hacer reproducir el mulo, ya no puede. Ahí termina. Y eso es lo que nosotros debemos vigilar, que nosotros no esté mezclada las cosas. Y usted lo sabe muchas veces. Se llama cristiano, pero sabe que tiene cosas que no son de cristiano y lo deja que esté ahí. Esa mezcla definitivamente acabarán con usted. ¿Sí? Estamos mostrando eso en la Biblia, que cuando Satanás mezcló sus colores, mezcló sus poderes, según él, para sacar, como el mundo piensa hoy,
Hay que mezclar para sacar una mejor raza. Claro, sale un pitbull más mortal, más feroz. Sí, pero es un híbrido. Ahí termina la vida. Sale un mulo más fuerte. Para la carga es más fuerte que el caballo. Pero ahí termina la vida. Sale un pollo más grande, lo que sea, pero ahí termina la vida. Ha sido alterado todas sus células. ¿Sí? Nos damos cuenta que ¿por qué es el cabalgar final de Satanás? Porque Satanás, en su desesperación de querer mejor las cosas para él, se la dio de gran científico y empezó a experimentar nuevas formas de vida. En el mundo de aves, en el mundo de animales, en el mundo de plantas. Y empezaron a hibridar, a sacar nuevas especies. ¿Sí? Y aparentemente funciona, pero la muerte entró. Miramos en lo natural. ¿Sí? Y miramos su efecto. Lo natural es para que entendamos el efecto en espiritual. Entonces, ¿qué es en realidad? Es la mezcla y la hibridación. Cada vez que usted mire en toda la Biblia, una vez que las cosas se mezclan, ahí termina todo. Ya no va más allá. Vemos aquí, es el final de Satanás. Mezcló. Permítame mostrar aquí, en el libro de Daniel. Para que usted vea estas mismas cosas aquí. Daniel capítulo 2. Vamos a ir dentro, hermano. Nos interesa que usted conozca estas cosas. No solo que lo conozca, no solo que lo oiga, no solo que lo diga amén. Que se vaya con eso. Que pueda ir y volver a la Biblia y verlo donde está. Porque queremos soldados que estén bien armados con los recursos de la palabra de Dios. Para saber en esta hora, sobre todo en este tema de la hora, no tratar con hibridación en su pensar, en su lenguaje, en su actuar. No mezcle. ¿Sí? Estamos mirando aquí, es el cabalgar final. No hay más allá. Una vez que cabalgó su caballo amarillo, no hay más. Ahí termina. Es el fin. ¿Por qué? Se le ocurrió mezclar. Según él, para sacar mejor producto. Igual el ser humano hoy. Mezclaron, hibridaron, alteraron todas las células de la soya, todas las células de cada vida de grano, de todo. Y seguro, más producción en menos tiempo. Pero mire el resultado. Los hospitales no se abastecen. ¿Se da cuenta cómo el hombre se ha vuelto un siervo de los fármacos? Solo vive y trabaja nada más para mantener las industrias de la farmacia, de los fármacos. ¿Y se vuelve adicto a eso? ¿Sí? Observe, cuando estas cosas entran, Dios está mostrando aquí la misma escena. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño, y luego nadie lo podía interpretar, pero viene Daniel. Y le dice en el versículo 31, pero voy a leer el versículo 29 para que usted vea de lo que se trata. Porque vino un pensamiento a Nabucodonosor. Dice el versículo 29: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Esos pensamientos fueron los que trajeron a escena la revelación. Igual nosotros debemos pensar, siempre debemos vivir pensando, ¿qué va a ser en lo porvenir de nuestros hermanos? Debemos interesarnos también. Cuando él pensó esos pensamientos, lo canalizó, pensó, ¿qué será? Listo, Dios le dio la información, porque esa información vino de Dios. Él podía recibir la información, pero no podía interpretarlo. Entonces es lo mismo. Usted tiene que visualizar, yo como cristiano, ¿sí? ¿Qué va a ser de mi influencia, de mi testimonio, de mi ejemplo, de mi ánimo? ¿No visualiza? No sea vacío en eso. No sea vacío en eso. Entonces Daniel dice, tú estabas en tu cama y te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Te mostró.
lo que va a hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, esto cómo continuará? ¿Cómo terminará todo esto? Bueno, dijo, Dios te lo ha mostrado. Y luego dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer el rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Una gran imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Oro. Oro puro, sin mezcla. Su pecho y sus brazos de plata. Plata pura, nada de mezcla. Su vientre y su muslo de bronce. Bronce puro. Sus piernas de hierro. Hierro puro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí terminó, ya no hay más. Cuando se mezcló, ahí terminó. ¿Sí? Una vez que se mezcló, dice, en parte de hierro cocido y en parte de barro, en parte de hierro y en parte de barro cocido, listo. Ahí termina la visión. Observe cuando viene la interpretación. Cuando viene la interpretación. Dice el versículo 36. Este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el cielo, el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Observe, ¿qué era? Cuando el diablo vino y empezó a tomar control y trajo a escena el primer imperio mundial, lo cual era Babilonia, dijo, tú eres esa cabeza de oro. Desde el mundo de Dios dijo, la realidad de ese mundo es oro. Porque esa era la calidad del moral de la gente. A tal punto era tan puro que Dios podía tratar hasta con su rey. Hasta que el rey de Babilonia terminó alabando a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué era? El imperio babilonio era el metal oro, oro puro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese es el reino de los medo-persas, que era plata pura. Y luego un tercer reino, los griegos, era bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora escucha, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso es la parte de las dos piernas, hasta llegar a los pies, puro hierro. Eso era el imperio romano, pagano, por eso que no fue destruido. Pero dice, lo que viste de los pies, observe cómo viene la explicación. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo se centra en el cuarto reino? Los demás simplemente lo describió, dijo, tú eres esto y luego viene el otro y luego el otro. Pero mire el cuarto reino. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, un reino mezclado, hibridez. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, y así como viste, el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro, tanto énfasis, así como viste el hierro mezclado con barro, mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Solamente será una unión hipócrita, de mentira. Usted puede poner el hierro y el barro y lo puede pintar encima. Y a lo lejos mira, tal vez oye, mira, dedos. ¿Qué es hierro? Y todo puede parecer un solo metal. La pintura cubre todo. Sí, lo puede masillar lo que quiera. Pero es mentira. ¿Cómo lo prueba? Dele un golpe. Y ahí se va a ver que todo es hierro. Entonces, mire el énfasis. Mire la revelación. Cuando esto ocurre y es la mezcla de alianzas humanas, pero no es una verdadera unidad, entonces dice, en los días de estos reyes, en los días de estos reyes, en los días cuando sea un reino mezclado de hierro y barro, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Cuando el reino del enemigo sea destruido. ¿Y cuándo el reino del enemigo será destruido? Cuando él mezcle, hibride su reino. Entonces, nosotros vemos en el año 1959, ¿sí? Hubo una reunión de las Naciones Unidas. Y ahí estaba
Rusia y Estados Unidos encabezando esa reunión. Unos con Rusia y otros con Estados Unidos, como hasta hoy. Unos de Oriente y otros de Occidente, como hasta hoy. Porque en el mundo de la profecía, del mundo visible, ¿ve? Rusia y Estados Unidos son los dos dedos gordos de los pies. El resto de las naciones están unidos, el resto de los dedos están unidos a un dedo, no pueden estar a los dos, a uno. Por eso aquí en la tierra no puede un país tener alianza con los dos, estar con Estados Unidos y con Rusia, no puede. O está con Rusia o está con Estados Unidos, porque están los dos dedos separados, pero pertenecen a la misma unión, a la misma imagen. Sí, a la misma imagen, pero también separados, pero pertenecen a la misma imagen. Sí, al mismo imperio, pero bien separados en su política, bien separados en todo, pero solamente su mezcla es por alianzas humanas. Entonces dice que en esa reunión estaban discutiendo y todo, y el representante de Estados Unidos apellidaba Eisenhower, y el representante de Rusia, Khrushchev. Solo lo voy a citar para avanzar. Y entonces, en medio de la reunión, estaban tan molestos y el representante ruso se molestó tanto que en vez de golpear la mesa con la mano, se sacó el zapato y golpeó. Sacó el zapato y golpeó con el zapato. Y luego, ¿qué hice? Guardó su zapato y se puso ahí. Los demás dijeron, ruso maleducado, bueno, no entendieron nadie. Pero el hermano Branham estaba mirando esa reunión. Dijo, aquí hay algo, ¿qué está pasando? Vino Dios y le dijo, lee Daniel. ¿Por qué crees que golpeó con el zapato? Dijo, eso es para decir que ha llegado la hora de que tome lugar. Ya no es el reino de las piernas de hierro, es el reino de los 10 dedos, de hierro y barro. Y le dijo, examina, investiga en su idioma qué significa Khrushchev y barro. Luego dijo, examina e investiga qué significa Eisenhower, hierro. Ahí están los dos, dijo, hierro y barro. ¿Ve? Entonces, cuando él entendió eso, dijo, entonces, Señor, aquí dice que lo siguiente tú vas a traer a ese en un reino, el reino de la piedra cortada sin mano. Entonces él entendió, los misterios de la Biblia tienen que abrirse para que venga a escena al pueblo de Dios una fe que nunca estuvo en la tierra, una fe como estuvo en los hijos de Dios antes de la caída. ¡Aleluya! Y empezó a anhelar. Por eso dice aquí el versículo 44, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino y no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá a todos estos reinos. ¿Se da cuenta? Ahora, yo quiero que usted mire estas escrituras aquí. El versículo 44 dice, el reino que Dios levanta es un reino que es enemigo de estos reinos. ¿De qué reinos es enemigo? De los reinos que mezclan, de los reinos que hibridan las cosas. Por eso el cristianismo verdadero es adversario. ¿Sí? Nada de amistad tiene con la hibridación, con la unión falsa, ¿sí? Con el compañerismo falso. No, dice, ese reino va a desmenuzar los otros reinos. Es decir, Dios le llama a usted para tener escena en su vida, una fe, como al principio, no mezcla las cosas. Por eso dice, en esos días el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Ya no hay más mensajes, ya no hay más mensajeros. Pero ese reino que hará, desmenuzará y consumirá todos estos reinos. ¿Qué reinos? Los reinos que mezclaron, los reinos que hibridan. Por eso usted debe ser libre y decidir, no quiero ser un cristiano que no tenga ni vergüenza decir, sé que tengo muchas cosas que están mal, sé que todavía yo me falta, sé que todavía, deje ese lenguaje. Pues si usted sabe qué hace con eso, porque si usted sabe que está mal, ¿qué hace con eso, pues, hermano? El reino que Dios levanta es un reino adversario de ese tipo de actitud, de ese tipo de lenguaje. No quiere eso en su vida. Y dice que lo va a desmenuzar. ¿Sí? Y recibe la palabra de Dios para eso. Por eso dice, versículo 45, de la manera que tuviste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, una piedra que fue cortada no con mano, la cual desmenuzó, ¿qué? El hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir,
el sueño verdadero, fiel a su interpretación. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo llega el fin del reino de Satanás? Porque la gente dice, hemos llegado al fin, pero no entiende por qué. ¿Sí? Para que el reino de Satanás llegue a su fin, tiene que estar dividido en la realidad, pero fingir que están unidos. ¿Sí? Cuando el reino de Satanás esté dividido, pero ellos fingen que están unidos. ¿Sí se da cuenta que Rusia y Estados Unidos están divididos? Ay, pero fingen que están unidos en las Naciones Unidas. Ambos son miembros de las Naciones Unidas. ¿Sí? Organización Mundial de las Naciones Unidas. ¿Sí? Pertenecemos ahí. ¿Tú perteneces a las Naciones Unidas? Sí, somos miembros ahí, sí. Estamos unidos, estamos juntos. No están juntos en nada. Y sin saber, ellos no ven que eso es lo malo. Ellos no entienden por qué tanta desgracia, por qué tanta guerra. Justamente por decir que están unidos cuando no están unidos. Justamente por eso son todas las desgracias que están tomando lugar en la tierra. Así es. Cuando nosotros aquí nos llamamos cristianos y luego empezamos a fomentar la desunión, empezamos a decir, sí, esto está mal, el día está mal, el día está mal, el día está mal. Justamente es lo que Satanás quiere, que pertenezcan al mismo lugar, pero que no se puedan ni ver, que se anden peleando el uno al otro. De esa manera, es la única manera en la que sean aniquilados. Satanás sabe eso. Pero un verdadero cristiano, yo sé, cada uno viene con tantas cosas, pero yo estoy trabajando porque cada uno entre a ser parte del reino de Dios. Y para ello necesitan la palabra de Dios y mi fe para ayudar. Que se quieran perder es cosa de ellos ya. Pero yo no voy a estar mirando a usted ni descalificándolo por tanta cosa que sea que no sea tal vez amable con uno. Miremos por la Biblia. Por eso le dije, ¿cómo viene diciendo el cuarto sello? ¿Cómo viene escena? ¿Ve? Uno debe saber esas cosas. Cualquier cosa que venga a usted, oye, fulana hermana dijo. Dijo eso de ti, no sé por qué lo habrá dicho. Usted no dije que corra eso. Por eso la palabra de Dios dice la planta que no es híbrida. ¿Sí? No hasta que lo palmen ni nada por el estilo. Usted va a decir, ¿y a ti qué te importa? Preocúpate si dijeron de ti. Si dijeron de mí, no te importa. Y no me vuelvas a dar chismes. Aquí dice la Biblia, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Queremos ver un pueblo sólido. Un pueblo, el reino de Dios es un pueblo que entiende. No, no, Dios no quiere ver. Cuando nosotros, piénselo, ahí van a las Naciones Unidas. Se miran, se saludan, tal vez se abrazan. ¿Sí? Y dice, las Naciones Unidas va a votar por esto. Todos unidos votamos por esto. 10 votos en contra, 50 a favor. ¿Sí? ¿Se respetan? ¿De verdad están los unos con los otros? Tienen servicios de inteligencia, el uno infiltrado en el otro, y cada uno haciendo armas para que si se descuidara para lanzarla al otro. ¿Ah? Ese es el mundo de la naciones. Por eso ha llegado el fin de este mundo. Por eso ha llegado el fin del reino de Satanás, que empezó como cabeza de oro. ¿Se da cuenta que cuando era oro no podía ser destruido? ¿Cuando era solo plata no iba a ser destruido? ¿Cuando era solo bronce no iba a ser destruido? ¿Cuando era solo hierro no iba a ser destruido? Cuando llegó a ser hierro y barro, ya no puede evitar su destrucción. ¿Se da cuenta lo malo que es la hibridación? Lo malo que es la mezcla. Para que venga y tome lugar la caída, tuvo que haber hibridación, tuvo que haber mezcla. Lo mismo aquí. ¿Sí? Si hay algo que debemos cuidar, ¿sí? Y tomar una decisión, yo no tengo nada con. Mi lucha no es contra carne y sangre. Sí. Hermanos, dijeron que las hermanas se han reunido y dicen que eres la más fea y la que no vales. ¿Es verdad? Sí. Dice que eres el esto y no, que no sé, no sé cuándo. ¿Y cuál es el problema? No estoy aquí. Yo nunca vine al mensaje para que me den diplomitas, para que me den palmaditas. Yo vine a la palabra de Dios porque es la verdad. Aleluya. Pero queremos una verdadera unidad. ¿Por qué no juntamos? Es que me caes bien, mala unión. ¿Por qué mentira? Sí. ¿Por qué no juntamos? Porque yo creo esa palabra, yo también lo creo. ¿Y te vas a despojar de tus cosas? Sí, yo también me voy a despojar.
Porque debemos trabajar con lo que dijo Pablo: una mente, un Señor, un bautismo. Aleluya. Ese reino que Dios levanta, es esa la realidad. Si usted retrocede y lee aquí el versículo 32, de nuevo del mismo Daniel 2, dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, observe, estabas mirando esa gran imagen, hasta que una piedra, observe, cortada, fue cortada, no con mano, e hirió la imagen. Escuche, ¿dónde vino? ¿Sobre el oro? ¿Dónde vino? ¿Sobre el bronce? ¿Sobre la plata? ¿Se da cuenta cuándo va a ser el golpe de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Cuándo la ira de Dios desciende? Si usted quiere ver una iglesia que va a ser destruida, simplemente tiene que ir y encontrar que la familia de acá no le cae a la familia de allá. ¿Sí? Que los de acá no se pasan con acá. Que la de acá tiene sus amigas y el otro tiene sus amigas. Que este tiene sus amigos y el otro tiene sus amigos. ¿Qué va a pasar? Simplemente nada evitará la ira de Dios sobre ese pueblo. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando hay división, pero no estamos de acuerdo, pero pertenecemos a la misma iglesia. ¿Sí? Cantamos juntos, adoramos juntos. ¿Sí? Y a veces hasta salen a cantar, pero ¿sí? No tomo el micrófono porque ya lo tomó fulana. ¿Se da cuenta esas cosas en las que opera mucha gente? Pero cuando la palabra de Dios viene, se da cuenta cómo nos lava y esas cositas. Hoy uno lo mira y se ríe, pues. Porque puede volar más alto que eso. Pero está escrito en la Biblia los requisitos para la destrucción. No va a venir la destrucción por venir. Ya está escrito en la Biblia lo que se requiere para ser destruido. Está registrado. Por eso como creyentes debemos saber cómo caminar. Dice: en los días, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. ¿Se da cuenta? ¿Dónde vino el juicio? ¿Dónde descendió el golpe de Dios? En la mezcla, en la hibridación. ¿Sí? Mientras nosotros, hermanos, por eso le digo, en las cosas de Dios, si hay algo que usted debe cuidar, ¿sí? Si hay algo que usted debe cuidar, nunca se atreva a mezclar la palabra de Dios. ¿Quiere el juicio de Dios? Mezcle la palabra de Dios. Empiece a dar sus explicaciones. Empiece a tomar algo de la palabra y mezclarlo con su explicación. Y nada evitará que la ira de Dios descienda ahí. Nada evitará. Y cuando la ira de Dios desciende, sí, y empieza a manifestarse, el reino cada vez se vuelve más dividido. ¿Cómo va a ser la destrucción de este mundo? ¿Usted qué cree? ¿Que de verdad Dios va a venir a castigarles? Dios no hay poder de destrucción. En Dios hay poder de transformación. En Dios no hay poder de deformación, en Dios hay poder de transformación. ¿Sí? ¿Cómo cree que va a ser destruido este mundo? Cada día se están llenando más de ira el uno contra el otro. Cada día se traicionan más el uno al otro. Cada día, ¿ve?, se provocan más el uno al otro. Cada día, ¿ve usted?, hablan más mal el uno del otro, tienen más planes el uno contra el otro. Son menos sinceros el uno con el otro cada día, hasta tal punto que ya no van a aguantar más y van a apuntar sus misiles el uno contra el otro. Son del mismo reino. Son del mismo reino. Son los dos, son de los mismos pies, de la misma imagen. Pertenecen a la misma imagen. Pero terminarán destruyéndose. ¿Se da cuenta? No evitarán. Por eso, cuando nosotros no vigilamos nuestro mundo, de nuestro sentir, de nuestro pensar, cada día dentro de nosotros empieza, ¿ve usted?, a ver un mundo dividido, un mundo que desea agradar a Dios, pero un mundo que no soporta, ¿eh usted?, las cosas correctas, el compañerismo correcto. ¿Sí? Y cada día se hace tan fuerte que uno va a explotar como Armagedón. Está escrito. Por eso dice que cuando estas cosas ocurrió, la piedra cortada sin mano, y nosotros nos damos cuenta que ese es el reino, ese reino de la piedra cortada sin mano, ¿de quién es? ¿Quién es ese reino? Dice que aquí el Dios del cielo levantará un reino, y es el reino de la piedra cortada sin mano. Pero miremos aquí
en el capítulo 7 del libro de Daniel. La misma, aquí es revelado en forma de bestias. En forma de bestias. Pero cuando llegó a esa cuarta bestia, la más hibridada de todas, Daniel capítulo 7, dice el versículo 19: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera. ¿Se da cuenta? La cuarta es diferente de todas. Así fue la imagen, la cuarta etapa diferente a todas. Igual en forma de bestias también. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Así de malo, ni para mí ni para ti. Si ya no quiero yo ni que tú lo comas. Qué bueno dejaba que los... No, no. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Es terrible ese espíritu. Si nosotros examinamos más minuciosamente, hermano, usted va a darse cuenta que estos son demonios de ira. Son lo mismo que entraron a los cerdos. ¿Ve? ¿Usted qué cree? Que se han vuelto tan delicaditos y cada día crecerán más en delicadeza. A tal punto que Estados Unidos no quiere que Rusia ni se atreva a hablarle fuerte y mal. Y Rusia llegará tan delicadito que también no querrá que Estados Unidos se atreva a hablarle fuerte y mal. No pueden soportar, reaccionarán furiosamente. ¿Sí? Pero así, esa misma unción es el mismo resultado y la misma obra de una manera individual. A veces la persona llega, no le digas nada, ¿por qué? No le digo nada a esta persona, esa zona, porque se enoja. ¿Qué? ¿Es Roma? ¿Ah? ¿Será Roma? Recuerde, son unciones. Usted como ser humano, usted no ha sido creado con eso. Sus actitudes están escritas en la Biblia. Y son aquellas que estaban en Cristo. Porque nos hizo imagen y semejanza de Él. Cualquier otra actitud, así usted lo tenga 100 años, debe despojarse. Debe despedirse de ellas. No nos conviene aferrarnos a aquello que no son las características de la vida de Cristo. Entonces, dice aquí, el versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenían su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este es el cuarto sello, la bestia, ¿sí? En la gran tribulación. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mata a la Virgen insensata y los 144,000. Hasta que vino el anciano de días, la peluca blanca, ¿no? El anciano de días. Y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo. Y los santos del Altísimo, ¿qué? Recibieron el reino. ¿Se da cuenta? El reino, después de esos reinos, ¿el reino de quién? El reino de los santos del Altísimo. Dice el versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a esta bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Muy bien. Cuando nosotros miramos esa promesa, que Dios nos trae escena un reino, pero ese reino, ¿de qué se trata? Vuelva rápidamente al capítulo 2 y no se olvide de eso. Apréndalo, escríbalo en la tabla de su corazón, en los postes de su casa, en donde sea. Capítulo 2, el versículo 44. Es aquella realidad la que nos llama. En los días de estos reyes, en los días del hierro y del barro, en los días de la hibridación, en los días de la unión falsa, en los días de la mezcla, es el mundo de hoy. En esos días el Dios del cielo levantará un reino al que todo el mundo dice que pertenece. Pero ¿cuál es su característica de ese reino? Ese reino no va a ser jamás destruido. Ay, hermano, es que soy débil.
es que todavía no venzo, es que poco a poco, es que yo no entiendo, es que no, ese no es el reino de Dios. Ese no es el reino que Dios levanta. Confróntese con la Escritura. Confróntese con la verdad de la palabra de Dios. Es un reino que no tiene excusas. Es que lo otro. No, ese reino de excusas es cuando el pecado reinaba en Adán y su novia. Es que la mujer, es que la serpiente, es que eso. Pero el reino que Dios levanta cuando está en escena de hibridación es un reino que jamás será destruido. Hermano, y de repente fallo mañana, y de repente. Por eso la cantidad de gente le gusta esos cantitos que hablan. ¿Ve usted? ¿Cuántas veces caigo y pero tú me levantas? ¿Sí? Cayendo pero luego levantándome, tantas cositas. Si yo cayere, tú me levantarás. Ese no es el reino de Dios. ¡Aleluya! Eso no está, según la profecía, no es. Por eso cuando usted habla, hermano, y que no sé, de repente yo vaya a fallar. Simplemente con tu lenguaje estás hablando que no quieres ser parte de ese reino. Cuando Dios nos llama a ser parte de un reino inconmovible, de un reino indestructible. Aleluya. Tenemos que mirar por la palabra de Dios a lo que Dios nos llama. Cuando miramos las escrituras, no le rehuyamos, hagámoslo frente. Hermano, es que yo soy débil. Mentira, si la Biblia declara que somos llamados a ser un reino inconmovible que jamás será destruido, simplemente hay que aceptarlo. Hermano, es que yo soy cobarde y soy miedoso, yo ya soy esto. Bueno, hay que alistarse para despedirse de todo ese mundo de miedo, de cobardía, de tibieza. Porque eso no va a entrar aquí. Aleluya. ¿Qué es? Ese reino en esos días. Por eso, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? En el tiempo de la hibridación, en el tiempo de la mezcla. Por eso no podía ser los días de Lutero, no podía ser los días de Wesley. Tenía que ser los días después de Eisenhower y Khrushchev. Después de Eisenhower, todo presidente que entró en Estados Unidos sigue siendo hierro. Después de Khrushchev, todo presidente que entró en Rusia sigue siendo barro. ¿Sí? Siguen siendo hierro y barro. No me vengan que trompeta ni nada. Sigue siendo hierro y barro. ¿Eh? Claro, puede llamarse Jesús, puede llamarse Jehová, que nombre que se ponga. Pero siguen siendo hierro y barro. ¿Sí? Según la profecía de la Biblia. Pero en esos días, Dios decía, lo levantará un reino. ¿Cómo? Abriré el misterio. Revelará cada plan de ataque del diablo. Primer sello, segundo, tercero, cuarto. Y nos empieza a mostrar su cuarta cabalgata. Y nos empieza a mostrar que en la parte final es mezclar, hibridar. Para hacer cosas más poderosas, pero la muerte cabalga. Mangos más hermosos, pero no hay vida, como había en el pequeño. Sí, pollo más grandes y todo, pero no hay vida como había en el original. Sí, reses más suave y todo, pero no hay las vitaminas y todo el alimento que había en la res normal. Sí. ¿Qué es? ¿Y se da cuenta el efecto en lo natural de la hibridación? Hibridando la creación, la consecuencia que hay, hasta se pervierte el gusto por lo correcto y dentro de nosotros se activa el gusto por lo errado. En cada área, en unos más y así sucesivamente. ¿Cuánto más si nos atrevemos a hibridar el alimento para el alma? ¿Sí? Entonces queremos venirnos a reunirnos como científicos espirituales para realmente investigar el mundo de la vida. Ellos dijeron que se reúnen para investigar el mundo de la vida. Le salió la pólvora, le salió la munición, el poder atómico. ¿Sí? Luego dice que hecho Dios mío, no sabía cómo retroceder, ya no podía. Igual Henry Ford, al ver para qué usaban sus carros, quería retroceder, ya no podía. Sí. Pero hermanos, cuando usted trabaja con las químicas de la palabra de Dios, jamás estará lamentando. Más bien cada día estaremos diciendo, ¿y por qué no trabajé más? ¿Y por qué no puedo hacer más? Aleluya. Porque sí trae real vida. Todas las cosas cerradas, sombrías, débiles, llenas de sinsabores, es por causa de que no sabemos administrar el mundo de nuestras decisiones, de nuestro pensamiento. No nos hemos confrontado con las escrituras para decidir una vida cristiana que jamás será destruida. Cuando tomamos y vemos y nuestra relación con Dios lo establecemos de acuerdo a la propuesta escritural, definitivamente su realidad sombría, tibia y lo que sea será diferente. Toda la sombra tiene que retroceder. Toda tiniebla tiene que retroceder. Porque la decisión suya
está confrontada con la verdad propuesta por Dios para el día en el que vivimos. Aleluya. En esos días, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Son los días de la hibridación. ¿Se da cuenta el que se queda operando en hibridación su consecuencia? Sí. Aquí los grandes empresarios dicen: no, ya no hay problema, no tenemos competencia, tenemos el monopolio de la hibridación. Porque ¿quién se va a atrever a traer lo original otra vez? No funcionaría. Tal vez no en lo natural, sí, pero en lo espiritual. Dios dijo que Él es la raíz y linaje de David. El diablo ha cortado todo el árbol, pero no ha podido con la raíz. Y de abajo Dios dijo: levantaré una vez más un retoño. Una vez más la planta crecerá. Una vez más una restauración. Aleluya. Entonces dice aquí: el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Sí? No queremos, hermano, una predicación que nos diga: ay, estás predestinado, no importa cómo vivas, Dios dijo que estás salvo, ya no hay forma que te pierdas. No queremos ese tipo de anestesia barata, de médicos espirituales charlatanes, ¿sí?, que quieren nada más decirnos que con una aspirina ya estamos curados de nuestra enfermedad. No, queremos un real tratamiento, queremos una real sanidad, queremos una real libertad. Aleluya. Hermano, mucha gente aceptará, sí, seguro. Va a haber mucha gente para la destrucción, mucha gente operando en hibridación, mucha gente mezclada con el mundo y diciendo todavía que van a permanecer. Sí, pero también habrá un reino, porque Dios lo levantará. Habrá un reino que no será destruido. Dice, escuche, ni será dado a otro pueblo. ¿Qué es? Ya no habrá más mensajeros, no hay más mensajes. ¿Acaso no hemos visto la voz del séptimo ángel? ¿No hemos oído? ¿Ya no hay más del séptimo? ¿Tenemos su mensaje? Hemos visto el mundo de la hibridación, hemos visto el mundo de hierro y barro. Vemos los dos dedos gordos de los pies de la imagen y vemos que realmente no están juntos. Vemos que cada día se espían el uno al otro. Vemos que el uno tiene la política contra el otro. Cada uno tiene saca sus noticias, el otro saca sus noticias. Cada uno desenmascarando al otro. Ellos no entienden por qué hacen eso. No entienden por qué cada día. Y unos simpatizan, me gusta este de Rusia es mejor. El otro dice, no, Estados Unidos me gusta. Y cada uno entrando a ese mundo, pertenecen a la misma imagen, pero están peleándose el uno con el otro. Así el diablo quiere tener. Si te quieres, te acerca por acá, aquí. Este es hipócrita, el de ella miente. Este es así, y el otro va, el otro así, así. Simplemente esa iglesia ya no puede pararse. Será destruida. Por lo tanto, usted nunca debe permitir eso, que venga a su vida. ¿Sí? Y si viene otro, pues usted no tenga ni siquiera el 0.01% de tiempo y de disposición para oír nada que haga propaganda a la hibridación, a la mezcla, a la imagen de la bestia. Aleluya. Hay que saber. Por eso es ahí donde la palabra de Dios nos trae luz, nos muestra cuáles son las acciones correctas. Vemos, ahí está escrito. Por eso no será dejado a otro pueblo. Hermano, es que hay nuevas revelaciones. Es que, hermanos, Apocalipsis 17, el misterio de Dios fue consumado. Solamente hay que poner en escena lo que ya Dios reveló. ¿Sí? ¿Habrá más mensajeros? No hay. ¿Habrá más mensajes? Ya no. ¿Habrá otro pueblo, otra edad? No hay. Ese reino, el reino de los luteranos fue dado a los de Wedejado y entraron los wesleyanos. Luego entraron los reinos de los pentecostales. Pero el reino ya no habrá, ya no hay otro reino. Ya no habrá otro mensaje, no hay otro mensajero. Pero ese pueblo, dice que Dios levante, escuche, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Qué reinos? De hierro y barro, reinos de la hibridación, reinos de la unión falsa, reinos de la mezcla, del ecumenismo. Vienen exactamente con ese objetivo, con esa unción, con ese propósito de hacer polvo ecumenismo, hibridación, unión falsa. Está escrito en la Biblia que nadie evitará esas cosas. El reino que Dios levanta
es un reino que está vacunado contra el ecumenismo, porque está escrito en la Biblia y sabe las consecuencias de ello. Entonces, nos damos cuenta aquí, hemos leído el cuarto sello, hemos leído el párrafo 158, donde dice: en realidad es los tres en uno, todo estaba mezclado en una sola cosa, una mezcla, un reino de mezcla. Y lo estamos viendo en el mensaje al abrir el profeta, y luego hemos ido a la Biblia para mostrar que el cabalgar final de Satanás para su destrucción se trata de mezcla, ya no es original, se trata de hibridar. ¿Sí? Si nosotros leemos el párrafo 197 del cuarto sello, el párrafo 197 del cuarto sello dice: noten, el anticristo viene cabalgando sobre un caballo pálido, de colores mezclados. Un caballo es una bestia y representa un poder. Su poder está todo mezclado. ¿Por qué? Es la política, son poderes nacionales, son poderes religiosos, son poderes demoníacos. Tres poderes juntos. Tres poderes juntos. Sí, poder político, poder religioso y poder demoníaco. Todo eso junto ahora. Antes era parte, no se juntaban eso, pero ahora tienen que juntarse. Son toda clase de poderes mezclados. Así es el caballo mezclado amarillo. Tiene toda clase de poderes. Pero cuando viene Jesús, en Apocalipsis 19, es sobre un caballo blanco, sobre un caballo de un color sólido. La palabra. Amén. Dice: pero este otro mezcla sus colores, de blanco a rojo, negro, tres colores en uno, representados en uno. Tres poderes representados en uno: el blanco, el rojo, el negro. Tres colores en uno. Observe, vimos ayer, miércoles fue, ¿no? ¿Cómo es que para que la muerte entre, para que la muerte cabalgue, en los días de Elías, en los días de Jezabel, en los días de Acab, en los días de Micaías, ¿qué era? Tuvo que haber unión, estos tres poderes: poder político, reyes unidos; poder religioso, 400 profetas juntos, con los reyes. Y luego dijo Micaías: vi que el del infierno subió un espíritu y se metió en la boca de los profetas. Ahí hay tres poderes juntos, dijo. Están reyes unidos, están profetas unidos, y ahí están demonios unidos, que era el cuarto sello. Cuando el cuarto sello viene, la hibridación, la mezcla. ¿Qué tenía que hacer los reyes con los profetas ahí? ¿Sí? Estos reyes, ¿cómo podían juntarse si estaba el uno separado contra el otro? Cuando vino a escena esta unión, esta, hermano, ¿qué clase? Fue un creyente correcto, un creyente verdadero. Por eso la última táctica de Satanás, cuando viene verdaderos creyentes que aman la palabra de Dios, será: adoremos un poquito juntos. Unión falsa a la propuesta, como a Josafat, para que la muerte entre. ¿Sí? Exactamente, cada vez que la unión falsa viene, la muerte entra. Observe, volvemos a la Biblia. Génesis capítulo 6. Nosotros leímos en Génesis 4 la genealogía de Caín. Génesis 5 la genealogía de Adán. Dos genealogías. Uno en Génesis 4, otro en Génesis 5. Dios lo separó a Caín de Set. Estaban separados, no deberían juntarse. Pero nosotros encontramos aquí que el mundo continuó y continuó por 1000 años, por 2000 años, hasta Génesis 6. ¿Y por qué el mundo ya no continuó más allá de Génesis 6? Porque mire lo que pasó. Aconteció cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres, ese era el mundo de Set. Perdón, ese era el mundo de Caín. Los hombres, el mundo de Caín. Había dos simientes en la tierra: Caín y su genealogía, y luego Set y su genealogía. Y estaban separados. Pero dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas a los hombres. Y viendo los hijos de Dios, ese era el mundo de Adán. Vaya a la Biblia, genealogía de Jesucristo. Dice: Jesús, hijo de José, hijo de Adán, hijo de Dios. Esos son los hijos de Dios, vienen por Adán. El mundo, la genealogía de los hijos de Dios,
que viene de Adán, miraron a las hijas de los hombres, que son de Caín. Usted no encuentra en la genealogía de Caín que diga que son hijos de Dios. Simplemente se llamó los hombres y sus hijos y sus hijas. Pero dice que cuando las nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas. Se juntaron. Dios nunca pensó en destruirlos. Las dos razas, mientras se mantenían separadas, podían continuar. Y continuaron. Hasta que el diablo trabajó por unirlos. Y cuando los unió, tomaron para sí mujeres y cogiendo entre todas. Observe el resultado. Versículo 3. Y Jehová dijo: y no condenará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dijo: se acabó. 120 años y se acabó. Yo le puse fin. Y es el tiempo que Noé demoró haciendo el arca y todo por el estilo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Oh, observe, cuando se juntaron, entonces hubo gigantes en la tierra en aquellos días. Después, cuando se mezclaron, ¿se da cuenta? ¿Los productos vinieron a ser más grandes? ¿Más gigantes? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Los más feroces. Sí, de todos. Un híbrido así es, pues, hermano. Sí, una simiente mezclada así es. Ni lo digas, son feroces como los pitbull. Sí. Entonces, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué produjo la hibridación? En sus corazones ya no había nada bueno. Sus corazones empezó a corromperse. La hibridación siempre trae eso. Entonces, dice el versículo 7, dijo Jehová: raeré de sobrefaz de la tierra a los hombres. Ahí viene el fin. ¿Cuándo vino el fin? Unión falsa. ¿Se da cuenta? Lo vemos en los días de Noé, lo vemos en los días de Daniel, mirando la profecía, vemos en el cuarto sello. Se da cuenta cuando la tribu de Judá, permítame ir allá a Segunda de Crónicas, cuando nosotros miramos Segunda de Crónicas 21, aleluya, Segunda de Crónicas 21 dice: cuando Josafat muere y entra a gobernar Joram, dice el versículo 4, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Se da cuenta la desgracia que vino para la tribu de Judá porque uno de Judá operó unión falsa? Como no conocía la palabra de Dios, pero no se profundizó, no se le abrió tanto los sellos a Josafat para entender el efecto, la consecuencia de la unión falsa. Son las consecuencias de la unión falsa. A veces uno dice: ¿por qué me pasará esto? ¿Por qué me pasará esto? Yo no sé por qué me pasará. Hay algo que usted debe vigilar: nunca meterse en unión falsa. Jamás. Trae consecuencias. Escuche estas cosas. Yo les leí ahí. Vimos Segunda de Reyes, Primera de Reyes 22. Josafat ve que el mensaje descalifica a Acab. Ni siquiera es rey para Dios. Josafat ve por el mensaje del profeta que Acab está descalificado, y él sigue junto con él. Y hay mucha gente que ve por la palabra que su predicador está descalificado y siguen junto con ellos. Y predicadores que ven que otros predicadores están descalificados por la palabra. Josafat vio por la palabra de Dios, de los profetas, vio que Acab estaba descalificado. Josafat vio que Joram, el hijo de Acab, estaba descalificado. Lo vio por el mensaje de Eliseo. Él veía. Y cuando nosotros vemos por la palabra y sabemos que las cosas están mal y seguimos metidos ahí, lo que viene más adelante es muy triste.
Mire lo que viene para acá, para Josafat. Mire lo que viene para sus hijos. Mire lo que viene para sus hijos de él. Él no sabe que está, les dio riquezas, les dio dones. Él pensó, le doy buena cosa para mis hijos, pero también les estaba dejando una herencia. ¿Cuál era la herencia? La muerte. Les estaba dejando, ve usted, cuando uno trabaja por unión falsa, deja una herencia terrible. ¿Sí? Por eso, hermano Braja dijo, cuando se trata de la fe, nosotros debemos hablar con la gente y presentarles la palabra de Dios. No, que yo no creo. ¿Sí? Tu doctrina no quiero saber nada. No me hable de tu doctrina. Tú sí ven a visitarme. No, Dios. Entonces no hay nada que hablar. Aleluya. Sí. Amén. Cuando esto ocurrió, dice la Biblia, él mató a todos. Observe. Avancemos un poco. Al capítulo 22. Ese es Joram. Una vez que Joram muere, entra a reinar Ocosías, muere Ocosías. Estoy en 2 de Crónicas 22. Aquí, ¿quién era la mujer de Joram? Atalía, la hija de Jezabel, la hija de Acab. Observe, cuando muere ya Joram y muere Ocosías, dice el versículo 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó, observe, destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Otra masacre. ¿Quién dejó que se meta? Josafat dejó que se meta esta Atalía. Hijo, no te conviene. Sí, pero papá, yo la amo. No, no. Yo no quiero comer, yo no quiero, me quiero morir. Pero hijo, no, papá, yo la quiero. Por consentir. Hermanos, si hay algo que no debemos ceder es a la palabra del Señor. ¿Sí? Por eso Dios registró, Pablo dijo, todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra advertencia, para entender cómo conducirnos en esta hora. No parece malo, a los ojos humanos, al entendimiento humano no, pero estamos mostrando en la Biblia. Y luego estamos leyendo en el mensaje. Y hay tanto mensaje que, bueno, falta el tiempo para releerlo, pero yo les voy a seguir dando más citas para que usted vea. No queremos no solamente, ve usted, traer una predicación que solo le dé un consuelo falso, sino verdades que son nuestra necesidad del mundo que no se ve. Pero la Biblia nos lo declara. ¿Y sabe qué? La Biblia no es un diario que supone cosas. No, es el que sabe la verdad. Dice la verdad. Y nos conviene esa verdad. ¿Qué hizo Atalía? Destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiólo de entre los hijos del rey, a los cuales mataban. Solamente un pequeño niño, un pequeño bebé, se logró escapar. Todo lo demás lo mató. Todos los que pertenecían a la tribu de Judá, a la descendencia del rey, hay que matarlo. ¿Cómo entró la muerte? ¿Cómo entró? ¿Se da cuenta lo terrible era sentarse en la misma mesa con Acab? Ver que Micaías, ver que la palabra descalificaba a Acab, pero sentarse en la misma mesa. No parece malo. No importa si no nos parece a nosotros y quién nos parezca a nosotros. Eso es lo que la Biblia declara. Quédese y camine en esas verdades y usted verá la gran bendición para sus vidas. Y es ahí donde queremos ver a cada creyente. Aleluya. Por eso, seguimos leyendo el cuarto sello. El diablo es un imitador de Dios. Observe el párrafo 209 del cuarto sello. El párrafo 209 del cuarto sello. Dice aquí: Dios también se da a conocer en agua, sangre y espíritu. Y eso hacen del cristiano un hijo de Dios. Por agua, por sangre y por espíritu. Por medio de la palabra de Dios viene eso. ¿Ven? Estos tres, pero estos tres, eso lo hacen al cristiano un hijo de Dios. Pero esos otros tres
que es política, religión y poder demoníaco, y estos tres lo hacen a él el diablo. ¿Ve? Oh, esto acá es agua, sangre y espíritu, lo cual es Dios. Y aquello es una mezcla de política, religión y poder demoníaco. Eso lo hacen a él el diablo. Tres cosas. Tres cosas para que siempre la muerte cabalgue. Satanás cabalga en su plenitud, en ese caballo llamado, en esa cabalgata final, cabalgando su caballo que se llama muerte. Estamos mirándolo en la Biblia, en cada escritura, en cada tipo. Vamos a mirar una vez más en el primer Éxodo cómo entra esta muerte. ¿Cómo que se, para Satanás matar a la gente, él sabe? Para hacer daño a una iglesia tengo que hacer, lograr hibridación. Para hacer daño a una persona tengo que lograr que se hibride esa persona. Tengo que tenerlo a esa persona. Aquí de repente, aquí tiene 20 minutos hablando de Dios. Luego 10 minutos o 20 o 40 hablando ya de él. Tenemos 10 minutos hablando cosas positivas. Luego tenemos 15 minutos hablando cosas negativas. La misma persona. Si Satanás logra que una persona actúe así, listo, ya lo tiene. Hay que saber cómo administrar. Hay que decidir en qué camino caminar. Y hay que ser constantes en ello. Y firmes hasta el fin. ¿Ve? Observe, miremos el libro de Números. Si no es así, Satanás no puede hacer nada a nadie si primero no logra hibridar. Aleluya. Vamos a leer entonces el libro de Números. Capítulo 22. Números capítulo 22. Gloria al Señor. Observe. Nosotros encontramos en la Biblia estas cosas. Y usted va a ver que estos son los siete sellos que encontramos en la Biblia, porque los siete sellos se mueven en las siete edades de la iglesia, los sellos, sobre todo los cuatro primeros. Pero cuando encontramos aquí, dice el profeta, vigile en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar estos dos personajes en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a encontrar estos dos personajes de aquí de Números. ¿Sí? Que la Biblia muestra que no son solamente estos hombres, sino son seres sobrenaturales que operaron en ellos. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Observe, este es el mundo de la política, el mundo de poderes políticos que se han metido a mirar las cosas de Dios y quiere destruir a las cosas de Dios. Para destruirlo, para traer a escena muerte en que el pueblo de Dios, siempre tiene que abrir hibridación, siempre. Y son estas tres cosas siempre: política, religión y poder demoníaco. Siempre son las tres cosas. Siempre era uno que es correcto y otro que es errado. Josafat y Acab. ¿Sí? No puede ser solo errado. Se necesita cualquier político, no. ¿Sí? Cualquier religioso tampoco. Se necesitaba uno como Josafat. Se necesitaba uno aquí como Balaam. Balaam era un pagano, un mundano.
¿Sí? Pero se necesitaba uno que conocía toda la verdad como Balaam. Entonces dice aquí, el versículo 5, por tanto envió mensajeros a Balaam. ¿Se da cuenta? Moviéndose este poder político hacia el profeta, hacia el poder religioso. Mandó mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendices, bendiga será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Era un profeta que tenía esta reputación. Era uno que no lo habían encontrado equivocado hasta ahí. Como Josafat. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que siempre Satanás, para traer a la muerte, se requiere un ingrediente correcto? Sí, en el mundo de la fe, en el mundo de lo espiritual. ¿Cómo opera, cómo obra? Él requiere sus elementos químicos, pero uno de los elementos químicos se requiere a alguien que esté bien conectado con la palabra de Dios. Entonces dice aquí, va y busca a Balaam, estos dos reyes juntos, el rey y profeta, dos poderes juntos. Entonces los ancianos van y Balaam dice, no, voy a hacer caso a Dios. Bueno, vuelve a enviar Balaam, y la cosa que terminan uniéndose, y Dios trabajó arduamente para que esa maldición no llegue a Israel. Y si usted avanza al capítulo, y luchó arduamente todo el capítulo 22, el 23, el 24, y no pudo maldecirlo. Esos dos reyes juntos, no podía maldecirlo, no podía trabajar, no podía llevarse a cabo. Esos dos poderes nada más no podían traerse a la muerte, porque Balaam todavía estaba aferrado. Mientras Balaam se aferraba a Dios, la muerte no podía cabalgar. Pero una de sus últimas profecías, Balaam empieza a aceptar ya. Balaam dice, caído pero con los ojos abiertos. Empieza a aceptar que ya está caído. Y para estar caído hay que estar en el mundo de Satanás. Hay que aceptar demonología. Hay que dejar invitación a seres sobrenaturales. Observe, capítulo 24. Al principio él no dice estas cosas, pero al final empieza a hablar. Dice el capítulo 24 de Números. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera ni la segunda vez. Sabía Dios, Dios dice, ya se vio. Dios no quiere maldecir, Dios solo quiere bendecirlo. Pero si me quedo ahí, no gano nada con Balak. ¿Sí? No gano nada con Balak. Y para ganar con Balak, tengo que irme contra Dios. Y para irme contra Dios, nadie puede levantarse contra Dios, excepto el diablo entre a su vida. Entonces dice, vio Balaam que Jehová parecía que parecía bien a Jehová que bendice a Israel, bendijese a Israel. Entonces ya no fue como la primera ni la segunda vez en busca de su agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. ¿Sí? Hacia el mundo de la ramera. ¿Sí? Hacia el mundo de Babilonia. Hacia el mundo de demonología. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Escuche, caído, pero abierto los ojos. Estoy caído, pero todavía tiene la unción, todavía entiende la palabra de Dios, pero decide estar caído. Cuando lucha de esa manera y aún no puede maldecirlo, como ya acepta que está caído, Satanás entra en él y trae escena lo que es número 25, la enseñanza de Balaam. ¿Para qué? Para traer la muerte. ¿Qué cabalgó en número 25? La muerte cabalgando en número 25. Pero para que la muerte cabalgue, tuvo que unirse poder político, poder religioso y poder demoníaco. Tuvo que ser una hibridación. Ahí está poder político, Balak, poder religioso, Balaam, y a eso se unió poder demoníaco. Dijo, ya acepto, estoy caído. Listo. Cuando los tres poderes están juntos, entonces número 25. Moab, Israel y Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a su sacrificio de sus dioses. Y el pueblo comió
¿A dónde lo movió? Cuando la hibridación viene, ¿a dónde lo jala? ¿A dónde se movieron? A unión falsa. A comer. Lo ha sacrificado a los ídolos. Les leí en el libro de Edad, lo sacrificado, comer comida sacrificada a los ídolos es adorar. Con la religión falsa. Con alguien que esté errado. ¿Sí? Es participar en su adoración errada. Por eso no parece malo, hermano. La gente al ignorar la palabra de Dios, ¿ve usted? Ellos participan normal y se ponen a cantar cantos denominacionales de gente que ha rechazado la palabra de Dios, que no quieren saber nada con la verdad de la palabra de Dios, o de gente del mensaje que ensució su vida en gran manera. No parece malo. No parece malo, pero en la adoración, Jesús dijo que tiene que ser en espíritu y en verdad. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y cuando eso ocurrió, acudió el pueblo a Baal, pero como acudió Josafat a ese compañerismo. ¿Qué hace este profeta con el pueblo? ¿Qué hace un profeta de Dios unido con un rey que odia al pueblo de Dios? ¿Qué haces unido? ¿Qué haces ahí, Josafat? ¿Qué haces ahí, Balaán? Un verdadero profeta. ¿Cómo caíste, Balaán? Eras un gran profeta. ¿Qué te pasó? ¿Se da cuenta? Satanás vino con su propuesta de unión falsa, porque Balaán era un ingrediente clave para que estas cosas tomen lugar. Balak era un ingrediente clave, y a eso se unió demonología. Entonces la muerte entró. Cada vez que la muerte entra, el caballo amarillo, ¿cómo viene de escena? Tiene que haber una unión falsa. Tiene que Satanás juntar sus poderes, pero esos poderes tiene que cabalgar en personas. Cada persona es un portador de seres sobrenaturales, bien del cielo o bien del infierno. ¿Sí? Y la Biblia nos muestra las características de esas cosas. Estamos mostrando, ¿ve usted? Para que entre la muerte. Mire las cosas que tomaron lugar. Entonces, cuando esto ocurrió, dice el versículo 4, Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, a los príncipes, y ahórcalos delante de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Ahora sí, la muerte cabalgó. Ahórcalos a todos los príncipes. ¿Cuándo se unió Balac? Cuando se unió Balaán, y cuando Balaán aceptó demonología, entonces la muerte cabalgó. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de vuestros, aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí dice: de los hijos de Israel vino uno y trajo una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación. ¿Se da cuenta? Se siente tan bien con la unión falsa y tan sinvergüenza delante de Moisés, ya no importa la palabra de Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel dice: mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión al ver la masacre, pero él seguía fomentando esa unión falsa. Lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Se da cuenta cómo cabalgó la muerte? Para que cabalgue la muerte tuvo que haber unión falsa de tres poderes: poder político, poder religioso, poder demoníaco. ¿Se da cuenta? Para que cabalgue la muerte en los días de Noé tuvo que haber unión falsa. Los hijos de Dios, que es el ingrediente que no debe faltar, se requería aquí en unión falsa. ¿Se da cuenta? Para que cabalgue la muerte. ¿Sí? En los días de Joram, en los días de Josafat, tuvo que aceptarse esa unión falsa. ¿Se da cuenta de las consecuencias de la hibridación? Siempre es así. Por eso, por la palabra de Dios, usted puede fomentar la vida, puede fomentar el éxito para usted y que la vaya bien, pero a la misma vez también, ignorando estas cosas, podemos trabajar y sin darnos cuenta por la desgracia para nosotros. Observe, observe estas cosas, miremos. Siempre son tres poderes juntos. Tienen que juntarse, tienen que juntarse para que la muerte cabalgue. La última cabalgata muerte. Entonces mire, cada vez que la Biblia registra que cabalgó la muerte, estamos mostrándolo. ¿Cómo vino esa unión? Tiene que haber hibridación. La muerte por la hibridación viene. Ahí termina la vida. Miremos aquí. En la Biblia. El Evangelio de San Juan.
Estamos mostrando para que usted vea, este caballo amarillo es un híbrido, es una mezcla, que usted lo ve en la Biblia. Cada sello lo podemos ver en toda la Biblia. San Juan capítulo 13. Miremos aquí. Otra vez, la muerte iba a cabalgar. ¿Iba a cabalgar la muerte sobre quién? Sobre la palabra, sobre el pueblo de Dios allá. El pueblo del primer éxodo. Aquí iba a cabalgar la muerte sobre Jesús. Pero tiene que, cada vez que la muerte cabalga, necesita la unión de estos tres poderes. Necesita hibridar. Es por hibridación que siempre viene. Entonces encontramos aquí San Juan capítulo 13. Dice el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos a cual Jesús amaba, ese es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, ¿a quién yo diere el pan mojado? ¿A quién es? ¿Quién es, Señor? Mira, ¿a quién le voy a dar el pan que mojo? Y Juan estaba mirando atento, ¿no? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Escuche, y después del bocado, observe lo que dice la Biblia. Satanás, demonología, ¿entró en quién? En Judas. ¿Qué es? Usted puede ver aquí en la Biblia cómo es que la Escritura narra estas cosas. Pero para ello, queremos leer aquí en una escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, para que usted vea el proceso cómo toma lugar. Dice San Lucas 22, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba de la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Se da cuenta que Balac buscaba cómo matar a Israel, pero no podía. ¿Sí? Eran religiosos que querían matar, estaban ungidos, pero no podían. Entonces dice, y entró Satanás en Judas. Se da cuenta que solamente Acab no podía traer la muerte de escena porque es un creyente errado. Solamente fariseos y saduceos no podían hacer cabalgar la muerte. Se requería un Josafat, se requería un Balán, y aquí se requiere un Judas. Se requiere uno que tiene la palabra. Se requiere uno que tiene, ve usted, la palabra verdadera. Siempre es un ingrediente que no puede faltar para que venga escena ese caballo amarillo, para que cabalgue escena la muerte. Se requiere uno que tiene la palabra y que se mete en unión falsa. ¿Qué hace unido Judas con fariseos y saduceos?
Judas, ¿qué haces ahí? Y cuando él se metió ahí, Satanás entró, se unió al tercer poder. ¡Aleluya! ¿Sí? Porque fariseos y saduceos nada más era el poder político representado. Por eso usted se va a dar cuenta que nada evita, como dice Salmo 2, príncipes y reyes consultaron unidos contra Jehová, contra su ungido. Exactamente era otra vez poderes políticos, poderes religiosos y poderes demoníacos juntos. Cuando Satanás entró, dice, en el corazón de Judas, entonces, dice el versículo 4, este fue y habló con los principales sacerdotes. No puede. Por eso cuando Satanás entró en el corazón de Balaán, dijo, estoy caído, pero con los ojos abiertos. ¿Sí? Entonces eso lo hizo que se unan para traer a escena la doctrina por la cual iban a morir. ¿Cuántos murieron? Más de 20. 24 mil, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta cuando la muerte entró? Ahora, aquí se requería Judas. Satanás necesitaba a Judas. Satanás necesitaba un verdadero apóstol. Satanás necesitaba uno que tenga la palabra de Dios. Es uno de los ingredientes principales para que cabalgue el caballo amarillo. Por eso se da cuenta que esa cabalgata no puede ser por un denominacional solamente. No puede ser por uno del mundo, por un romano. Tiene que ser gente que tenga la palabra de Dios. Ya sea en la esfera de predicador, y en la esfera de padre, de madre, de joven. Se requiere uno que tenga la palabra de Dios, uno que ame la palabra de Dios hasta cierto punto. Porque si hubiese sido real, amor, nunca hubiese traicionado. Y no podía traicionarlo hasta que Satanás entró en su corazón. Entonces fue, dice, y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Y ellos se convinieron en darle dinero, así como a Balaán. Y él buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Y usted ve que él empezó a encabezar y juntó. Satanás juntó sus poderes. Pero ¿cuál fue el arma más poderosa? ¿Cuál fue el poder más grande que trajo a escena a la muerte? Las hijas de los hombres ya estaban corruptos. Usted puede ver en los días de Lamec. Lamec ya canta sus cantos horribles. Lamec es mujeriego. Y Tubal Caín y Jabal y Tubal, todos ellos trabajan en hibridación. Y el mundo no es destruido. ¿Por qué? Porque no está la mezcla del principal ingrediente que eran los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se metieron a esa unión, el mundo ya no podía continuar. Cuando Balaán se metió a esa unión y por Balaán metió a los israelitas en esa unión, listo, la muerte cabalgó. Fariseos y saduceos todo el tiempo querían matarlos, pero no podían. Se necesitaba un ingrediente principal para que la muerte cabalgue. Se necesita hibridar con lo original, el que tiene la palabra verdadera. Allí era Balaán. Sí, Balaán tenía la palabra de Dios, no Balac. Sí, allí eran los hijos de Dios en los días de Noé. Ahí era Josafat. Aquí es Judas. Estamos mostrando en la Biblia para que la muerte cabalgue. Pero se requiere hibridación. Siempre se requiere esa hibridación, esos tres poderes juntos. Si nosotros volvemos aquí, vamos a parar acá, pero solo leemos aquí esto. Capítulo 18 de San Juan. Observe lo que pasó aquí. Dice el versículo 3, 18:3 de San Juan. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. Ahora hay soldados, es el poder militar, el poder de los políticos. Ahora los sacerdotes, los alguaciles de los sacerdotes. Y ahora él lidera. Poder político, poder religioso y poder demoníacos. ¿Liderándolo contra quién? La muerte cabalgando contra Jesús. La muerte cabalgando contra el pueblo de Moisés. La muerte cabalgando en los días de Noé. La muerte cabalgando contra la tribu de Judá en los días de Josafat. La muerte cabalgando en este día, en el caballo amarillo. Y la muerte cabalgando en la tribulación, el mismo caballo amarillo. ¿Cómo enfrentarse a ello? Entendemos por la Biblia cómo Satanás opera. Luego entenderemos cómo nosotros pelear contundentemente ese ataque. Es nuestra necesidad. Y todo por la palabra de Dios. Lo hemos visto en el mensaje y lo hemos visto en la Biblia. Si Dios permite, continuaremos mirando ese tema. Pero vamos a parar aquí por la hora. Que Dios lo siga bendiciendo y lleve estas cosas y siga meditando en ello.
No solamente tomar una escritura y aisladamente ver algo, ni solamente tomando el mensaje. No, van juntos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar. Que Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos. Señor Jesús, gracias por este momento que nos has concedido, Señor, para con nuestros hermanos abrir tu palabra y mirar las escrituras, Señor, por las cuales podemos entender, Señor, cómo Satanás empieza a juntar sus recursos para cabalgar, Señor, en ese caballo amarillo, cabalgar la muerte sobre tu pueblo y contra tu pueblo, Señor. Son poderes invisibles, no detectables, Señor, para la capacidad humana, pero has provisto aquello por lo cual podemos detectar, y no solo eso, sino neutralizar cada poder del enemigo. ¿Qué promesas que has hecho para este día, Señor? Ayúdanos a asimilar, Señor, estas cosas, para que podamos, Señor, realmente aceptarte a ti, caminar, Señor, en tu presencia, pero confrontado con las escrituras asignadas para esta hora. Tal como allá la unión falsa tomó lugar en los días de la piedra cortada sin mano, en los días de hierro y barro. Oh Dios Todopoderoso, en esos días tú levantarás un reino inconmovible, indestructible, Señor. La obra final tuya, Dios Todopoderoso. Queremos darte gracias por este momento y también suplicar que tu palabra fluya hacia cada corazón y cada uno reciba los recursos y el entendimiento, Señor, por el cual sus almas pueden ser protegidas y fortalecidas con el pan de vida, nutridas, Señor, para acciones predestinadas en tu palabra, en la cual cada uno esté andando, Señor, tal como en el libro de los Hechos. En el nombre de Jesucristo, a ellos encomendamos a cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Muy agradecidos por todo el tiempo que nos has asignado. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Aleluya. Esta es la batalla. Aleluya. Para no hibridar la palabra. Aleluya. La batalla final. Aleluya. Nuestra hermana Gabriela. Nuestra hermana Juanita. Vamos a cantar esta alabanza. Con esta alabanza estamos dando por terminado el servicio. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mas Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Como en los tiempos de Josué, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en los tiempos de Josué, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros
cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Cortadas sin más.
poniendo fin al Edén de Satanás.